Bueno, quería que empezara Juan Carlos a presentar el tema mundial. Yo quisiera ponerlo en contexto, porque vivía la Argentina un momento muy particular. Estábamos en pleno proceso militar y se le había dado mucha manija al mundial de fútbol. Yo en ese momento estaba en Buenos Aires como secretario de redacción de Clarín, y Clarín es un diario que había decidido apoyar el deporte con todo. Como no se podía hablar mucho de política, el deporte era fundamental. Menotti era el columnista que tenía durante todo el mundial el diario Clarín. Por supuesto que era alguien que escribía lo que Menotti quería expresar. Recuerdo que en ese día vienen a verme a Clarín dos amigos, el Flaco Palma y Jorge Ramos, que estaban en el comité. Y yo traté de venderle a Clarín la idea de que podíamos salir campeones del mundo. Me dijeron, pero ¿estás seguro? Mirá que no podemos jugar a perdedor. Se venía ya el Mundial Juvenil, que también lo ganó Argentina en fútbol. Y bueno, fue una apuesta. Hay fotos que ustedes están viendo. Esa foto me la regalaron. Ese sin barba soy yo. Y que Santos Álvarez y el equipo me entregaron. Ese es la enseña del Mundial, ¿no? El banderín ese grande. Quien salía ahí al lado es Ramón Andino, padre de Guillermo Andino, el que está al lado de Santos Álvarez. Es el padre del actual Guillermo Andino, que era compañero en Clarín. Bueno, yo tuve que escribir lo que quería transmitirle a la gente después de cada partido, Santos Álvarez. Y además, ese Mundial tuvo una copa. Fue la Copa Clarín, y vino el vicepresidente de la empresa, el doctor Rioja, a entregarla, también aparecía recién en la foto, y fue una gran recepción en Buenos Aires. Pero los protagonistas estuvieron adentro de la cancha, y realmente fue una noche tan, tan importante esa final. Miren, el estadio tenía no menos de 2.000 personas más de las que hoy tiene, hoy le han ido sacando gradas, pero en aquel tiempo entraban 10.000 personas. Estaba absolutamente repleto. No había forma de conseguir una entrada. Pero además, desde que salía el ómnibus de la concentración, que creo que fue en el centro del Sindicato de Empleo y Comercio, hasta que llegaba al estadio, era la gente en la calle viendo pasar al ómnibus y aplaudiéndolo. Bueno, tener acá a uno de los protagonistas como es Daniel Martinazzo obvia cualquier otra referencia. Pero les doy una sola más. Terminó el Mundial y nos fuimos con mi familia de vacaciones a Mar del Plata en ese tiempo. Llegamos a la altura de Pergamino y habían dos chicos con un palo de escoba y una pelota hecha de papel. Argentina había salido campeón mundial de fútbol. La sorpresa fue escuchar al chico que iba corriendo con la escoba y decía, lleva la pelota Martinazzo. El hockey había llegado a todo el país y fue realmente una emoción muy grande. Y acá está Martinazzo, ese Martinazzo ídolo de ese chico que no sabía de hockey seguramente un poquito antes. Daniel, ¿qué recuerdos te vienen primero de ese Mundial? Bueno, yo tengo una imagen muy grabada que es, ahora el estadio no tiene túnel, antes entrábamos por un túnel, uh-huh. Y es como dice Juan Carlos, sí entraban 9.000 a 10.000 personas entraban en el estadio porque después con las distintas modificaciones se ha ido achicando, y la imagen que yo tengo es que nosotros entramos por el túnel de la tribuna norte y se me dio por mirar a la tribuna cuando nosotros ya íbamos ingresando a la pista y bueno, llegó un momento en que hubo una cortina de papelito porque se había puesto muy de moda producto del Mundial de Fútbol. Clemente. El famoso Clemente se había puesto muy de moda los papelitos. Entonces le repartían a la gente bolsas de papel picado, no pequeñitos, sino de sobra de imprenta, digamos. Claro. Y bueno, yo miré la tribuna y vi una cortina, no vi la gente detrás. O sea, fue una imagen que me ha quedado. En las imágenes está al principio eso, si lo pueden encontrar. Sí, para mostrar. sale en ese video que están pasando, sale. Un poquito antes de eso, sí. Y era emoción pura. ¿Cómo era vivirlo con 20 años a eso? Bueno, yo creo que medio inconscientemente, sí, porque uno, la verdad que toma
toma trascendencia de este tipo de momentos que le ha tocado vivir cuando pasa un poco más el tiempo. ¿Qué quiero decir? Nosotros veníamos de jugar en el club estudiantil, jugábamos como todos los días, estaba el campeonato oficial, nos entrenábamos, o sea, era un amateurismo puro. Uh-huh. Que bueno, sí habíamos tenido hechos importantes, el Mundial del 76, que habíamos salido subcampeones, los campeonatos argentinos llevaban mucha gente al estadio, pero bueno, fue una cosa media como que era más de lo mismo. Por supuesto que tenías más vivencias más fuertes, habían muchos estados nerviosos que anteriormente no lo habías vivido, y una cuestión que se demostró con el paso del tiempo, o que fue algo que sobresale con respecto a aquella selección, es que no es tan fácil jugar en San Juan con 9.000 o 6.000 o 7.000 al hockey sobre patines, una final de un mundial, con tanta gente a la espalda. Es un filo de una navaja, para decirlo concretamente. ¿No eran todos, la mitad eran sanjuaninos? Sí, la mitad éramos sanjuaninos y la otra parte era, bueno... los dos arqueros, Briones y Peña. Estaba de Buenos Aires, estaba Carlitos Peña, Ricardo Trivisono. Y después de Mendoza estaba Julio Briones, Mario Rubio, Pepe Maldonado y... ahí están los cinco. Ahí están. Sí. Y después estabas vos, estaba María Agüero, Carlos Coria, los tres delanteros tremendos. Los tres delanteros, Raúl Martinazzo y Colandino. Dentro de eso no podían empatar, porque si bien uno lo considera como que era una final, en realidad era el último partido de un campeonato por los puntos. Exactamente, se jugaba todos contra todos, jugamos 10 días corridos, porque no me acuerdo si 10 o 11 días corridos, y era por puntos, antes eran 2 puntos. Nosotros habíamos empatado con Portugal y España le había ganado a Portugal. Portugal de Libramento. Exactamente. Entonces, el último partido, con el empate que le convenía a España, España salía campeón del mundo porque era a tabla completa, era un campeonato de regularidad, en realidad. Ahí estaba el gol tuyo recién, que lo pasaban, que tomás con el stick la pelota y la traes. Una muestra de habilidad tremenda. Lo que pasa es que... obviamente la difusión del hockey es diferente que la del fútbol. Se repite el gol de Maradona del 86 hasta el hartazgo, pero ese gol en esa final, con ese estadio repleto, sí, fue una obra de arte. Uh-huh. Juanca, sí. Hay algo que, para que dimensionemos en toda su magnitud lo que fue eso. Argentina campeón mundial de fútbol. El Olimpia de Oro estaba clavado, que era para Mario Kempes. Sí, señor. Sin embargo, el Olimpia de Oro de ese año fue para Daniel Martinazzo. Fíjense lo que había impactado el hockey en Buenos Aires. Eso es cierto. Así es. Eso es cierto. Sí, sí, fue así. Además, lo que dice Juan Carlos es muy cierto, que tuvo una gran suerte ese mundial a la hora de la difusión, porque precisamente él, como uno de los actores... Había que vender un producto hockey sobre patín en Buenos Aires en el año 1978, después de haber logrado un producto hockey, pero no lo conocía nadie. ¿Quién lo iba? Había que convencer a la gente para decirle, mirá, esto es posible, hay una posibilidad cierta, nosotros tenemos tal historial en materia de hockey sobre patines. O sea, era un producto que no era nada fácil. Venderlo. Llegó Canal 7 y Radio Rivadavia, que Radio Rivadavia transmitió. Por supuesto, que vino José María Muñoz, y para Canal 7, que lo transmitió Héctor Hugo Victoria, en aquellos momentos por Canal 8, que salió por Canal 7, que todavía nosotros no teníamos televisión color. Había nacido la televisión color. Por Canal 8 en blanco y negro, porque obviamente las entradas que fuimos todo el campeonato, vinieron la gente de Clarín y los chicos se quedaron en casa. Con lo cual lo tuvimos que ver. Por el que imagino que debe haber tenido un encendido del 100% de los sanjuaninos. Daniel, hay algo que también hay que destacar. Dentro de la cancha, yo no creo que se repita una selección así por todo lo que pusieron, pero hubo tres protagonistas más que fueron parte, sin duda, de este éxito. En primer lugar, el público. La forma que empujaron los sanjuaninos en este Mundial fue increíble. Con Daniel compartimos el año pasado el Mundial de Hockey en Barcelona y nada que ver con lo que era el Mundial de Hockey de acá.
Acá participó toda la gente y empujó tremendamente la selección. Después hubo un comité ejecutivo que trabajó como un relojito. Fue un mundial muy bien organizado. Y después un señor que se llamó Santos Álvarez y que también llegó a unir todo un equipo para llegar a ser tal vez la mejor selección que haya tenido San Juan a lo largo de su historia. Bueno, todas las cosas que estás diciendo, Juan Carlos, son efectivamente ciertas. Empezando por el público, lo que se manifiesta ahí en el estadio, pero nosotros salíamos desde Punta de Rieles, y bueno, tal es así que nos tuvieron que llevar el último día, nos tuvieron que sacar de ahí, nos llevaron a una finca, porque era tal la presión de la gente, que si hay algo que querían hacer era de a nosotros sacarnos un poco de presión, nos sacaron de ahí, nos llevaron a pasar el día a una finca, que volvimos recién a la noche para ya cambiarnos, a hacer la charla técnica y no al estadio. Pero la avenida, todos los días, por la Avenida Libertador en el micro, era una cosa fantástica. Es cierto lo del comité ejecutivo, es cierto, porque conozco toda la gente que participó en ese comité, y después teniendo presente algo muy importante, que no habían recursos, y eso lo sabés vos bien, Juan Carlos, que era todo de favor. A pulmón. Esta era la verdad, era a pulmón. Recuerdo cuando fueron a pedirle a Thompson y William si los podía vestir la selección. Sí, señor. Y pocos entendían de Thompson y William qué es lo que era el hockey sobre patines. Es verdad eso, es verdad, o sea, era una cosa muy a pulmón. Y el proceso de Santo fue la culminación de un proceso que ya venía, que se inició en el año 74 con Angola, que después vino toda la nueva generación, que nos fuimos incorporando los más jóvenes, y que fue todo un proceso, porque el Mundial 78 comienza después del Mundial de Angola, porque ya viene 75 que fuimos a Suiza, que tuvimos una actuación destacada ya con este cambio generacional, el 76 que salimos subcampeones del mundo en Oviedo, el 77 que salimos campeones sudamericanos muy holgadamente, y el 78 que fue la obtención del campeonato del mundo. Que fue un proceso que es cierto que lo dirigió en su totalidad desde el punto de vista técnico Santos, y que además yo le agregaría una característica más. Fue un equipo que tuvo muchísima personalidad desde el banco hasta todos los jugadores que estábamos en la pista. Y esto quedó demostrado a lo largo del tiempo, que cada uno individualmente en los equipos europeos que hemos ido, hemos sido gente de mucho peso, no solamente por nuestras capacidades técnicas, sino porque realmente muchas veces nos ha tocado liderar, o la mayoría de las veces, liderar en los mejores equipos europeos. Le tocó a Mario también en el Liceo, en el Monza, Mario Agüero, después le tocó al mismo Carlos Coria, a mí en el Liceo, en fin. Era un equipo que tenía muchísima personalidad. Daniel, hubo un cambio también muy importante. Yo creo que nace otro hockey, totalmente distinto al que había. En ese Mundial se retiran tal vez los más grandes jugadores que tenía en ese momento el hockey sobre patines. Comenzando por Raúl, que es quien abre esta picada para que el hockey sanjuanino sea internacional. Siguiendo por Libramento, uno de los grandes jugadores que ha dado la historia del hockey. Después Nogués, y también el italiano Battistella, que era en otro nivel, pero que también eran figuras claves en sus equipos. Y surge la nueva generación. La nueva generación que tenía una estrella que es este señor que está ahí con ustedes y que yo he podido comprobar lo que representa, no solo en la Argentina, lo que es el nombre Martinazo, en donde exista hockey sobre patines en Europa. Bueno, muchas gracias. Pero sí, es como vos decís, terminó la generación anterior, cuatro grandes de la generación anterior, que falta Oltov, el holandés, también un magnífico jugador. Bueno, ahí fue el retiro y bueno, empezamos toda la generación nueva, llamémosle, donde es cierto que la Argentina produjo una cantidad de jugadores excelente y que fue el inicio de que Argentina se subió en el pedestal del hockey sobre patines del mundo, y hace 42 años no se bajó más. Que esto es muy importante también recalcarlo. Más allá de que hemos tenido algunos mundiales que nos ha ido mal, otros que nos puede haber ido mejor, pero Argentina
no se bajó más del hockey. Inclusive digo más, junto con España, creo que en los últimos 40 años es el más regular de los equipos nacionales que ha tenido el mundo del hockey sobre patines, porque Italia ha tenido una época crisis muy mal, pero muy larga y muy profunda. Portugal se pasó muchos años que no encontraba el agujero del mate, para decirlo. Y ahora ha surgido con mucha fuerza. Ahora ha surgido. Y España y Argentina como andamos, y es lo que ahí las estadísticas lo dicen. O sea, ¿cuántas finales de los últimos 10, 12 años hemos jugado entre Argentina y España? Lo que le falta a Argentina... No solo eso, Daniel. En el último Mundial, el campeón debió ser Argentina. Sí. Debió ser Argentina. Fue Portugal, pero debió ser Argentina, y lo demostró en la cancha a lo largo de todo el partido final. Eso es cierto. Sí. Daniel, quizás lo que faltó en Argentina es algo que me imagino que para vos es un poco una espina clavada, que es hacer el deporte nacional. Es decir, vos intentaste con la Liga Nacional, que no importaba la cuestión económica, pero que estuviese en Salta, en San Luis, en Buenos Aires, y no hubo un apoyo importante en ese momento que quizás hubiese cambiado la realidad de que se centrara en San Juan y Mendoza, que no es el Mendoza tampoco de esa época. Bueno, es así. O sea, evidentemente no hemos logrado popularizar el hockey sobre patines a nivel de práctica en todo el país, sea mucha gente o sea poca, pero sí tenerlo presente en todo el país. De todas maneras, el hockey sobre patines, yo digo que tiene una bendición con la misma intensidad, pero en sentido contrario, que es muy de San Juan. Sí. Si el hockey sobre patines, con estas dificultades que tiene como deporte, hubiese estado en otra provincia, yo no sé si hoy día existiría. Y también tiene la misma dificultad a la hora de extrapolarse a la Argentina, porque precisamente es muy sanjuanino. Más allá de que cabe acá un análisis, digamos, del producto en sí, que es un producto difícil, no tanto tampoco, no quiero ser extremista, pero bueno, que también está dentro de una actividad que se llama patinaje, y que tiene muchas, hoy día tiene muchas actividades, pero antes éramos 3 o 4, y que bueno, ya sea políticamente, ya sea económicamente, el hockey sobre patines no supimos hacernos mucho lugar para que precisamente poder fomentarlo y tenerlo en la mayoría de las provincias argentinas. Juan Carlos, para cerrar esta nota y pasar ahora con Antonio, ¿qué es lo que puede decir? Bueno, realmente quienes de alguna forma vivimos ese mundial, lo sentimos. Y creo que es toda una generación de gente, sí, que hoy tiene a lo mejor 50 años y que era un niño, pero se recuerda ese mundial. Fue una de las grandes alegrías. Tal vez merecería el hockey seguir siendo, ser un deporte olímpico. Eso le daría una nueva perspectiva. Incluso al país le habría significado muchas más medallas de oro y de plata de las que obtiene normalmente en una olimpiada. Creo que Daniel es de los que hizo mucho para que esto se lograra, y es una lástima que todavía no se haya conseguido. Bueno, es un largo recorrido. Sí. Digamos. Y que hay que recordar que también lo que era el hockey masculino en ese momento, después también se transformó en el hockey femenino con campeonatos también muy importantes para... Bueno, y además también es justo decir o transmitir que no se mantuvo Argentina producto exclusivamente de aquella generación. Aquella generación lo subimos al podio permanentemente a la Argentina, pero después hemos tenido la generación siguiente, fue una generación brillante que ganó 3 títulos del mundo, pues están las Olimpiadas, el 95 y el 99 dentro de la misma generación. Después hemos tenido muchas finales sin ser campeones del mundo, que lo hemos logrado en el 16, pero hemos estado disputando las finales de los mundiales. O sea que por eso digo que en el conjunto la Argentina tiene una trascendencia sumamente importante en el hockey mundial. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por invitarme.